Paloma Valencia acusa a la IPS SADI de financiar a senadores del pacto histórico. Según la senadora, la IPS SADI es una empresa de transporte asistencial medicalizado. En un desarrollo sorprendente dentro del debate de la reforma de la salud en el Congreso de la República, la senadora Paloma Valencia lanzó una acusación que pone en entredicho la financiación de la campaña electoral del pacto histórico. Según Valencia, la IPS SADI, conocida por su servicio de transporte asistencial medicalizado, habría contribuido con una suma considerable a la campaña de los candidatos al Senado del pacto histórico en el año 2022. La controversia surge en medio de un proceso legislativo ya tenso, donde varios senadores enfrentaron recusaciones por presuntamente recibir apoyo financiero de grupos económicos vinculados a algunas EPS del país. Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, habría solicitado que se aprobaran los impedimentos para los congresistas que votaron en contra del proyecto de reforma y llevó su denuncia ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, señalando a 5 partidos políticos. Valencia reveló que la IPS SADI habría desembolsado más de 1.150 millones de pesos para apoyar a 19 candidatos al Senado del Pacto Histórico, incluyendo a Wilson Arias y Marta Peralta, quienes fueron ponentes de la reforma a la salud y no se declararon impedidos en la votación, como lo exige la ley, según Arias. La cifra asignada a cada candidato ascendió a 60.782.337 pesos, lo que plantea preguntas sobre la influencia de estos aportes en las decisiones políticas. SADI, la IPS de Transporte Asistencial Medicalizado, aportó 1.154.864.403 pesos a 19 candidatos al Senado del Pacto Histórico, incluyendo Wilson Arias y Marta Peralta, ponentes de la reforma a la salud, que no se declararon impedidos como alega el senador Wilson Arias que se debía hacer. Fueron 60.782.337 pesos por cada uno. La ley no distingue entre crédito y donación. Ambos son aportes que financian la campaña, lo que según la teoría de Wilson Arias genera un interés directo en la discusión. Se puede leer en la publicación hecha por Valencia. A pesar de que los impedimentos planteados durante la votación de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado no tuvieron éxito, el CNE ha iniciado investigaciones preliminares para determinar la legalidad de los aportes recibidos por los partidos políticos. Este escrutinio podría tener implicaciones significativas para el futuro político legal de los involucrados y para la integridad del proceso electoral en Colombia.